A la fecha, 15 de junio, se han tomado cerca de 3.000 pruebas acumuladas. Veníamos con un promedio, pues realmente bajo, de cerca de 30 pruebas diarias. Ahorita vamos a pasar a 200 pruebas diarias con el esfuerzo que estamos haciendo conjunto con la gobernación de Cundinamarca. Es muy bajo, estamos hablando a fecha de 15 de junio, 592 casos. Advierto pues que para el COVID tener 1 o 10 casos es ya llamativo. Comparativamente con las cifras del departamento, representamos el 33% de todos los casos positivos del departamento. En relación al país, de acuerdo a nuestra población, es una tasa baja de contagio. Seguramente en la medida que hagamos más pruebas, pues van a subir esas cifras, y es lo que queremos hacer con el tamizaje, para poder actuar de manera positiva y poder hacer el aislamiento y el tratamiento que se requiere.